Amigos, ¿cómo están? Cae la tarde en la preciosa ciudad de Querétaro, donde yo me encuentro. Anco, nuestra invitada de hoy, se encuentra a unos cuantos miles de kilómetros de aquí. Como cada jueves, transmitimos en vivo lo que hemos llamado La Conversación. La Conversación es un programa de entrevistas, pero estas entrevistas no tienen invitados especiales, tienen a los mejores. Ha sido el caso de los episodios anteriores y es desde luego el caso de este episodio, en donde tenemos a una invitada que se encuentra en Dublín, en Irlanda, aunque ella es mexicana, pero ya tiene un tiempo allá. Y como siempre digo, la razón por la que están aquí no es porque sean mis amigos, por supuesto que lo son, pero es porque son personas a las que admiro por lo que han hecho en el ámbito de la cerveza. Para aquellos de ustedes que nunca han estado por aquí, pues muy rápidamente me presento. Me llamo Héctor López, tengo algún tiempo produciendo estos programas. Esta es la segunda etapa de un programa que inició hace casi ya 14, 15 años. Y ahora pues aprovechamos las nuevas tecnologías, aprovechamos el video y todas estas facilidades de chatear en línea, en vivo, para interactuar de mejor manera con ustedes. Déjenme decirles que les quiero agradecer mucho porque ustedes están haciendo que este canal crezca. Siempre voy a estar agradecidos. La intención es crear una comunidad con gente que esté dispuesta a compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus consejos, sus recomendaciones, para que le ayuden al mayor número de personas. Yo no me conformo con decir, con uno de ustedes que encuentre algo útil aquí, me doy por satisfecho. No, nosotros buscamos que sea el mayor número posible de gente que se vean beneficiadas de lo que nos comparten aquí de manera muy generosa todos los invitados que tenemos. Bueno, sin más preámbulo, déjenme darle la bienvenida a la invitada de hoy y voy a ser muy breve en su presentación para aprovechar el tiempo con ella y que nos hable de viva voz lo que considere importante. Ya les dije que es alguien que está ahora mismo en Dublín. Eso significa que para ella ya pasa de la medianoche, así que trataremos de enfocarnos y aprovechar al máximo este tiempo que tenemos, pero sin que las cosas se vayan a descontrolar, como hoy se dice. Quiero a todos aquellos de ustedes que nos hacen favor de ver, quiero solicitar que le demos la bienvenida, como yo se la doy, de la manera más afectuosa y con la mayor de las admiraciones y con el afecto que ella sabe que le tengo, a Jessica Carrera. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bonita presentación, muchas gracias. Yo también, pues, tengo mucho cariño por ti, por ustedes, por todos los cerveceros en Querétaro y bueno, en México. La verdad que eso es bastante tiempo, bueno, no, como 6 años, desde el 2014-13, y bueno, hemos visto bastante lo que sucede. Ya lo creo. Va creciendo todo. Ya lo creo. Pues a mí me da mucho gusto que hayas invitado mi invitación y te agradezco de manera especial pues que te estés desvelando con nosotros. No, tú me dices, hace como 6 años tú seguiste tu corazón, y no lo digo de manera eufemística, tú seguiste tu corazón y estás allá en un lugar que es muy apreciado por su cultura cervecera y por ser uno de los lugares más interesantes en cuanto a la escena, no solo de cerveza, sino de un formato de dar servicio que es más allá que solamente cerveza. Es una institución social. Me refiero al pub irlandés. Ya vamos a hablar de eso, pero antes me gustaría empezar con una pregunta que en estos tiempos, lamentablemente, pues casi es una pregunta obligada. Es aquella que se refiere a cómo te ha ido con la pandemia, no en el plano personal, que a mí me da mucho gusto verte que estás bien, pero en el plano, digamos, profesional, en lo laboral, ¿cómo están las cosas por allá? Entiendo que ustedes están lockdown, están ahorita confinados, encerrados. Sí, pues mira, desde marzo, como en muchas partes del mundo, pues se tomó la decisión. Bueno, aquí los pubs tomaron voluntariamente la decisión de cerrar sus bares antes de que el gobierno lo exigiera. Entonces, precisamente fue un domingo, 2 días antes de St. Patrick's. Entonces, imagínate lo que significa St. Patrick's para los pubs en Irlanda. Ellos esperaban pues pasar la fecha y que esto pues se pudiera extender un poquito hasta la siguiente semana, pero bueno, definitivamente no se pudo. Entonces desde marzo pues no han podido abrir la mayoría de los pubs, ya van pues más de medio año que están cerrados. La verdad es que la situación es pues bastante triste porque pues son pubs muy tradicionales, que a lo mejor que ya llevan muchos años de tradición, están cerrando, que jamás en la historia de Dublín o de Irlanda se había visto una situación similar. Y sobre todo, pues la gente también aquí está muy acostumbrada a ir a los pubs. Entonces, es como su sala, su antesala de su casa. Entonces sí causa un poco de depresión, de tristeza. Y ahora volvieron a subir el número de contagios y pues se decidió a mediados de septiembre cerrar parcialmente algunos pubs y ya definitivamente una semana atrás anunciaron que íbamos a estar 6 semanas más en cuarentena con el fin de poder salvar la Navidad literalmente, bajar los números y poder abrir el comercio otra vez. Sí, no es una situación fácil para nadie. Y en el caso particular de la industria, porque en el caso de Irlanda sí es una industria, la de los pubs. Todos los días leo notas, comentarios, opiniones, controversias acerca de la situación, acerca de la postura que ha tomado el gobierno, de la necesidad que ellos tienen de recibir fondos que los apoyen y de su argumento de que el problema de los contagios no se da mayoritariamente en los pubs. Pero hablar de ese tema, tangencialmente estaríamos tocando temas políticos y nosotros no jugamos a eso. Yo personalmente no juego a eso porque no lo entiendo. Entonces, dejemos eso de lado. Ojalá que las cosas se restablezcan pronto, todo se normalice y todo el mundo vuelva a su trabajo y que los cierres de los pubs sean solamente temporales y no definitivos. Oye, Jessica, me gustaría que nos platicaras un poquito. Tú tienes allá ya unos añitos. Obviamente, pues has estado en la línea, en el frente, pues, en la línea de batalla. Has aprendido muchísimo. Tú ya llevabas una formación muy sólida desde acá. Pero seguramente que las cosas allá se ven y se viven de una manera completamente diferente, sin tratar de poner a uno por encima del otro. ¿Qué es lo que sí te gusta que hay allá, que no hay aquí, en lo relativo a la cultura cervecera como concepto general? Pues lo que sí me gusta que hay aquí es que la verdad, no se estigmatiza tanto el alcohol o la cerveza como puede ser en México. Acá fácilmente a lo mejor es como una forma muy social, muy natural que se ve. Las mamás van al pub con los niños, se toman su cerveza, conviven, se van con las amigas. Puedes como mujer llegar, sentarte en una barra perfectamente tranquila y tomarte tu cerveza sin que nadie te esté molestando, ni nadie, o bueno, no te estén molestando, porque igual terminas platicando con la gente. Eso es como la magia del pub, que terminas platicando con la gente al lado, no sé. Y a lo mejor, tal vez un poco en México, pues aún se ve como muy estigmatizado todo esto y como mujer también de repente es un poco difícil encontrar lugares seguros o bueno, o o no sé, bares donde pues te puedas ir a tomar tus cervezas tranquilamente. Ahora ya es menos. Por hace años sí era como que nada más podías ir a 2 o 3 lugares y que tenían buena cerveza aparte. Entonces... Sí, sí, la experiencia es completamente diferente y desde luego socialmente se ve distinto el consumo de la cerveza. El pub es una figura cultural en donde la gente sale de su trabajo, oficina, fábrica, lo de donde sea. Pasas al pub, tú lo dijiste, es la antesala, sí, te tomas 2 o 3 pintas. Obviamente el que se quiere emborrachar, pues emborracha, pues, listo, no pasa nada. Pero mucha gente va, acostumbra 2 o 3 cervezas, pintas, y de ahí se van a su casa y así ya no pelean en casa. Estamos hablando de una cosa completamente diferente. No estoy diciendo que ese modelo de negocio es mejor que lo que tenemos en México, pero sí, pues es un negocio que tiene mucha tradición. Hay pubs que tienen varios siglos de tradición. Entonces, sí estamos hablando de otra cosa. Jessica, antes de que nos enganchemos de lleno con esto, con esta plática, déjame ponerte o compartirte algo de lo que nos están diciendo a través del chat en vivo, porque es muy importante que la gente nos comparta sus sugerencias, sus opiniones, sus preguntas, etcétera. Te voy a leer algunas, están en pantalla, pero tú no estás viendo esa pantalla. Pero dice, Roger Calderón te manda a saludar. Carlos Quiroga, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por seguirnos viendo como casi cada semana. Artichelería de nuevo está con nosotros y manda a saludar a todos. Gracias. Carlos Quiroga nos felicita por el programa. No, Carlos, gracias. Carlos Quiroga, saludos. Sí, saludos a Dublín. ¿Perdón? Yo aprecio mucho a Carlos. Trabajé bastante con Carlos sí, cuando comenzamos todo esto. Sí, yo lo mismo digo, yo siento un aprecio muy especial por él y por su familia también, por la parte de la familia de él que conozco. Obviamente saludos a Dublín y saludos a Jessica. Emilia Romero manda saludos desde Michoacán al gran Mudlove, que ya estuvo aquí con nosotros en esta conversación, manda a saludar a los dos. Y bueno, pues así vamos a estar recibiendo saludos y vamos a estar contestándolo. Vuelvo a repetir la invitación para que nos hagan llegar todos sus comentarios, sus sugerencias, y nosotros, encantados de la vida, vamos a pasárselos a nuestra invitada para que nos haga favor de compartir. Oye, Jessica, nosotros a veces tenemos una idea como que medio romántica de cómo es, no solo el tema concreto de estar en un pub en Dublín, etcétera, pero la idea general de irte a vivir a otro país, ir a hacer una vida diferente de lo que uno tiene en su país de nacimiento, etcétera. Y ocurre muy frecuentemente, no puedo generalizar, pero por lo menos sí frecuentemente encontramos gente que se va del país y pues casi se desconecta, pierden los contactos, deja de socializar con la persona que se quedaron atrás. Y no es tu caso. Yo admiro mucho que tú, a pesar de todo este tiempo, tú sigues en contacto muy estrecho con la gente con la que interactuabas aquí. Estoy hablando del grupo de mujeres catadoras, estoy hablando de tu proyecto, que un paréntesis, yo generalmente no uso la palabra proyecto porque tiene una connotación de como que es algo que se va a hacer. No, esto no es una cosa que se va a hacer, ya lo hiciste y lo sigues haciendo. A mí me parece que es muy importante recalcar que a pesar de que tú estás allá, tú sigues en contacto con el ambiente mexicano de la cerveza, sigues manteniendo tu concepto de amamos la cerveza, y me gustaría que elaboraras un poquito qué ha significado para ti estar tan lejos, pero mantener el contacto con este entorno, digamos. Bueno, pues primero me gustaría comenzar por agradecerles a todos que realmente han participado en Amamos la Cerveza. Amamos la Cerveza, pues es un proyecto muy inclusivo, es un proyecto que yo comencé con la idea de que todo el mundo pudiera entender la cerveza de manera muy, muy simple, que la disfrutaran, que se llenaran como de este amor que todos nosotros estamos en el medio, tenemos por ella, y hacer como fácil, ¿no? Digerible para toda la gente. Muchas veces, muchos artículos que tú encuentras son muy técnicos y el concepto de Amamos la Cerveza obviamente sí tenía como esta parte más especializada de repente, pero era como contar la historia de la humanidad a través de la cerveza. Ese era como mi objetivo siempre. Y bueno, ahorita ya, pues la verdad es que le he parado un poco este año cuando Amamos la Cerveza, porque de repente tengo mucho trabajo también acá y yo creo que la gente que trabaja en la industria del servicio sabe perfectamente que no es broma cuando de repente te dicen te tienes que comprar zapatos cómodos porque todo el día estás de pie y todo el día estás corriendo de aquí para allá. Entonces llego muy cansada a la casa. Un pub es rápido, sirve la pinta, pide, limpia, cambia barril, cosas, experiencias a las que yo nunca me había enfrentado y de repente pues te da miedo, ¿no? Y luego en inglés, o sea, que yo la verdad... Y no cualquier inglés. Estoy media güey, llevo 3 años casi viviendo aquí y todavía de repente digo, ¿qué dijo? Y luego aparte los irlandeses de repente ni siquiera pronuncian la palabra completa y tienen sus modismos. Entonces en México pues estamos acostumbrados a escuchar un inglés que viene de los gringos, de América, del norte, y llegas a un lugar donde de repente pues sacan hasta palabras del aire. Gaélica, sí. Ajá, y entonces sí te tienes que ir aflojando la mente y decir, bueno, aprender mucho, la verdad. Si quieres te voy contando, es que es una larga historia, entonces no sé si quieres que te cuente como, primero, ¿por qué viajé a Irlanda? Adelante. Bueno, hace algunos años me despidieron del trabajo, mi vida era un caos y por ahí me llegó como un dinerito. Yo jamás había salido del país, fue mi primer viaje y la verdad es que nunca había pensado vivir fuera de México, o sea, ni por aquí me pasaba y la verdad no me llamaba la atención. Mucha gente se quiere ir a España, a Estados Unidos y yo, la verdad, no, yo estaba muy contenta en México, en Querétaro, viviendo, haciendo mis catas y todo. Y entonces de repente, bueno, dije, bueno, voy a hacer un viaje porque creo que lo que sí me gustaría hacer es ir a tomar cerveza a otro país. O sea, eso es mi único objetivo, ¿no? Entonces, por ahí compré un boleto. Primero llegué a Madrid y después de Madrid pedía el viaje a Irlanda. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, ¿y cómo te vas a ir? ¿Te vas a ir con un grupo de personas o...? ¿A dónde vas a llegar? Y yo, muy fácil, no, yo voy sola porque no me gusta como andar acarreando gente y que aquí y allá. Entonces, bueno, ya en el avión, pues me di cuenta que pues no sabía ni qué iba a hacer, ¿no? Llegando a España. Yo decía, ¿de verdad voy a volar? O sea, estaba sola en el avión, no sabía hablar bien inglés, dije, ¿quién sabe qué vaya a pasar cuando llegue a Irlanda? No sé si voy a entender o no. Y ya, total. La verdad sí pues sí me dio mucho miedo ya en el avión, llegar a un país diferente y, y ahora sí que pues salir también del continente, ¿no? Entonces ya me acuerdo que llegué a España y bueno, a Madrid y la verdad fue una experiencia inolvidable, de las experiencias que pues es padre también ya vivirlos más consciente, ya un poquito más grande porque como que ya sabes o sea, un poco más disfrutar a lo mejor. Y la aventura de ir solo es bien padre porque te tienes que poner al tiro, o sea, decir, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué camión debo de tomar? Entonces, tampoco iba con todo el presupuesto del mundo como para pagar taxis y, bueno, llévenme al mejor pub y todo esto. Iba súper limitada, o sea, de casi comer nada más un día y lo que sí había hecho un presupuesto más o menos grande, pues era para beber cerveza, que era lo que yo quería ir a hacer. Entonces... bueno, pues ya creo que llegué como a las 7, 8 de la mañana a Madrid y, y pregunté, ¿no? Pues, ¿a dónde puedo ir? Y por ahí me dijeron, no, pues que Avenida Las Américas, algo así. Ahí hay varios restaurantes y puedes llegar ahí. Entonces ya agarré un camión y recuerdo que estaba abriendo un bar a las 8 o 9 de la mañana. Y entonces me dice el chico, no, pues estoy abriendo, pero siéntate, pásale, ¿qué quieres? Y le digo, no, pues una cerveza y lo que vendas, un pan o lo que sea. Entonces empieza a reír y me dice, a las 8 de la mañana. Y yo, no, pues sí, pues a eso vine, ¿no? Ah, ¿qué tienes? Entonces ya me acuerdo que tomaba cerveza española. Me supo buenísima, no me acuerdo cuál era. Era una comercial. Y bueno, ya de ahí me fui a él, bien buena gente, me hizo un croquis y me dijo, mira, vas a hacer esto, te vas a ir a comer unos calamares a la plaza esta, no me acuerdo cómo se llama la plaza, y luego vas a ver la plaza de toros y luego pues ir a probar esto. Entonces la verdad no tenía como mucho tiempo y me fui ahí a mi exploración, me subí al metro y luego el metro tenía súper altos los de estos donde te agarras. Y entonces ahí me di cuenta que pues yo estoy súper chaparra. Entonces ya me fui y todo eso. Ya después de ahí me tocaba tomar el avión a Irlanda, que era como el destino donde yo realmente quería llegar. Mi objetivo y mi sueño, que es muy chistoso ahora, era conocer la Guinness Storehouse. Y bueno, ya me acuerdo que llegó a Irlanda y lo primero que sentí fue un frío terrible porque era marzo y estaba saliendo apenas el invierno. Entonces dije, bueno, sí se siente así como que muy, muy cañón el frío. Y ya me subí al camión para irme a mi hostal. Ya desde que me subí al camión no entendía inglés, un acento muy marcado y Y bueno, ya llegué al hostal, me acuerdo que estaba lloviendo, ya era de noche. La gente en Dublín es súper amable, los irlandeses. Me acuerdo que casi un señor, yo estaba perdida, no sabía dónde estaba el hostal. Un señor grande, como de unos 80 años, prácticamente me acompañó a la puerta del hostal. Y ahí me dejó muy amable y todo. Y ya luego llegué ahí, pues finalmente el encargado del hostal me dio ahí como los pubs a los que tenía que ir y todo esto. Entonces, pues ya me fui a hacer durante 3 días, mis recorridos a Guinness Storehouse, a los pubs, me tomé mi primera pinta, me comí mi primer Stew Guinness, que es como muy clásico acá. Y ya como por ahí del último día conocí al que hoy es pues mi pareja, ¿no? Que lo conocí en un pub literal, había 2 asientos vacíos porque estaban empezando a llegar la gente para ver el rugby en ese tiempo. Eran las finales, creo que de las 6 Naciones, una cosa así. Entonces sí, se empezaba a atascar el pub de gente y solo estaban sus 2 lugares. Y entonces iba yo con una amiga que conocí en el hostal y le pedimos que si nos podíamos sentar ahí. Y dice, Mick, sí, porque apenas me acaban de cancelar mis 2 amigos que ya no van a venir, entonces sí se pueden venir. Entonces ya nos sentamos todo y a partir de ahí pues yo todavía regresé a México, estuve 1 año viviendo en México y ya después decidí pues mudarme para acá y así es como llegué a vivir aquí a Dublín. Ibas para tomar cerveza, literal. Lo conseguiste con creces. Y querías conocerla aquí en el Storehouse y ahora resulta que vives a unas cuantas cuadras de ahí. Sí, literal. Vivo unas cuantas cuadras de la Guinness Storehouse, pero sí. Dublín es una ciudad muy turística, una de las más turísticas y desde luego en ese país pues es un foco, es un centro de turismo, pero de turismo mundial. Ahí tú recibes a gente prácticamente de todo el mundo. Así que no solo es escuchar el acento distintivo del área, sino escuchar toda clase de acentos. Y, claro, y tú estás en la parte de servicio. Tú tratas directamente con personas, y personas de todas las razas y todas las nacionalidades. Yo me imagino que el esfuerzo, por lo menos el esfuerzo mental, pues es bastante. A lo mejor todos sabemos que estos trabajos son muy físicos, requieren un despliegue físico muy alto, pero también una cuota de trabajo mental muy, muy grande. Danos unos trucos o algo que nos sirvan para no cansarnos cuando tenemos que estar hablando en un idioma que no es el nuestro. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué hacías para ayudarte con eso? Bueno, la primera vez que llegué a un pub a trabajar, literalmente llegué a dejar mi currículum, y la verdad es que me ayudó mucho la trayectoria o saber de cerveza un poco. Y llegué literal a trabajar, me contrataron inmediatamente, porque aquí la cosa es que siempre necesitan servicio. Y la verdad, pues, uno llega con la idea de que uno sabe sobre la cultura de la cerveza. Y cuando llegas a atender a personas que no son del mismo país y que toman de diferente manera, te das cuenta que, pues, la verdad, pues uno no sabe mucho, ¿no? De repente, por ejemplo, te estaba comentando que cuando tú como mesero llegas a ordenarle a un bartender, pues lo que va a ver la mesa de allá, que te piden, no, pues que 3 Guinness, 2 Smirnoffs, 3 Gin and Tonics y ya. Lo primero que debes de hacer es poner las Guinness por delante. Tú tienes que ordenar primero las Guinness, si no el bartender se enoja. Lo que pasa es que la Guinness toma más tiempo en servirse y entonces las ponen formadas, y mientras ellos se van y hacen todo lo demás que tienen que hacer, los Gin and Tonics, preparar o servir otras cervezas, pues pierden tiempo si tú al final les das esa última indicación. Entonces, la verdad es que sí tiene su chiste aprender a trabajar aquí en Irlanda. Todo es rápido. Si hay errores, pues sí, la verdad es que luego son muy histéricos aquí los bartenders. Entonces, sí, como que debes de tener mucho cuidado en todo eso. Y pues vas aprendiendo ahora sí que con gritos, con equivocándote. Y yo llegué por fin después de trabajar en 2 o 3 pubs muy tradicionales donde no se vendía casi cerveza artesanal. Tenían a lo mejor 2 taps de cervecerías aquí. Una de las más famosas es Five Lamps, que es una cervecería que ofrece lagers, y la verdad es que pues es una muy buena opción para la gente que no toma Guinness. También se ofrece bastante bien. Y bueno, después de ese tiempo llegué a trabajar a The Beer Market, que es un pub que la verdad yo le tengo mucho cariño. Ya llevo ahí trabajando 2 años y solo vende cerveza artesanal de toda Europa, a veces de Estados Unidos, y tenemos 20 taps. Entonces también ahí el reto es bastante diferente, porque el reto es cada semana cambian los taps, o cambian por lo menos 5 taps. Entonces tú tienes que estar explicándole al cliente qué clase de cerveza estás vendiendo, y obviamente todo el background que yo tenía con las mujeres catadoras de cerveza, con los cerveceros en Querétaro, con Brian, con Ale Mendoza, me ayudó a mí muchísimo en este trabajo, para poder explicarle al cliente en otro idioma los sabores de la cerveza, los aromas, orientarlos a lo que ellos están buscando. Y evidentemente es muy importante que los cerveceros vayan y pongan atención a la gente que está dando el servicio al cliente, porque esa es la gente clave que va a vender tu cerveza. Entonces, claro, tú no preparas al vendedor que día a día, porque hay millones de cervezas, o sea, y tú tienes el poder de elegir y decirle al consumidor qué es para ti lo que más lo mejor o que le recomiendas. Entonces, la verdad es que invertir en la capacitación, o por lo menos ir y pararte una vez al mes en los bares y presentarte, hace mucho la diferencia. Y yo la veo, porque de repente hay cervezas que son buenísimas y a mí de verdad se me olvida, Ya después digo, ah, chin, debí de ofrecer esta cerveza. Pero pues como no sé ni de dónde viene, no sé ni quién la produce, no sé, tengo que estar investigando en Google y meterme, no, pues esta es de acá, esta es una colaboración. Y la verdad es que pues mucha gente no le interesa, mucha gente solamente va a trabajar y a vender lo que se venda y ya. Entonces... Mira qué interesante lo que nos estás diciendo, porque puede ser muy útil para aquellos que tienen centros de servicio, quiero decir, que producen cerveza y que piensan que su labor termina al conseguir que los pubs te encarten tu cerveza, que las pongan en su oferta, en su catálogo. No, ahí apenas empieza. La verdad es que tienes que hacer una labor casi titánica para entrenar al personal de servicio del centro de consumo y eventualmente, como tú dices, apersonarte, ir al lugar para ver qué está ocurriendo con tus cervezas. Porque si tú te esperas a que el pub te diga a ti que eres productor, que hubo problemas con tu cerveza, ya estás tarde, ya el problema ya lo tienes. Es mejor ir allá y darte cuenta, etcétera, etcétera. A mí me inspiran mucho tus comentarios. La verdad es que no es fácil tomar esta serie de decisiones que tuviste que tomar por un interés, yo sí digo, por el amor a la cerveza buena, que te lleva al otro lado del mundo, que no esperaste que todas las condiciones estuvieran dadas, que te fuiste con limitaciones de presupuesto, etcétera. Pero mírate ahora. Yo creo que tu historia debe servir para inspirar. Si ustedes están en esta situación de vida, si son jóvenes, muchos de la gente que nos sigue, pues son personas muy jóvenes y tienen esa inquietud, háganlo cuando pueden. O sea, no, la vida no dura para siempre y seguramente con dificultades, con lo que tú quieras, pero el balance generalmente y casi siempre es positivo. Entonces, tomen nota de eso, amigos. Capaciten al personal de servicio. No te conformes con hacer que tu cerveza se venda en el lugar. Asegúrate de quienes que la ofrecen, quienes lo llevan a la mesa o lo llevan, lo ponen en la barra, ponen en el vaso del cliente. Sepan qué es tu cerveza, cuáles son sus características, cuáles son sus fortalezas, etcétera. Gracias por compartir eso, Jessica. Emilia, perdón, no sé por qué dije Emilia. Discúlpame, Emilia. Dice, sí, cuenta, o sea, ya nos contaste cómo fue que llegaste allá. Artichelería, dice, ¿te ha dado la nostalgia? Sí, hombre, los tacos todas las noches en la esquina, siempre con tacos. No puedo ir. No, y ¿sabes qué, Héctor? Perdón, sí. No hay cervezas artesanales mexicanas aquí. Entonces... Mira. No hay, te lo juro que yo he buscado y si no te las traes, no encuentras. Por ejemplo, encuentras de Estados Unidos, de repente encuentras canadienses, pero mexicana artesanal ninguna. Las únicas mexicanas que tenemos aquí es la Corona, que se vende también muy bien. La Sol, ¿no? Sí, la Sol, que a mí no me gusta la Sol, pero bueno. No hay caguamas. Ahí sí falla, ¿eh? Ese solo hecho nos puede hacer regresarnos a México, dejar de vivir en el mejor lugar del mundo. Si no hay caguamas, consideraremos regresarnos. Sí, de verdad que sí. Sí. Hay cosas que son diferentes, unas mejores que otras. La comparación nunca es lineal. Nunca se puede comparar todas las variables. Entonces, en unas cosas está mejor allá, en unas cosas está mejor aquí. Y depende de la importancia que uno asigne a cada dimensión en particular. Pero yo sigo insistiendo, se necesita mucha integridad de carácter para tomar decisiones de vida de ese nivel, particularmente cuando uno es tan joven y por tanto tan inexperto. No hay modo de que siendo joven tengas la misma experiencia que tienes ahora. El resultado en tu caso pues fue muy positivo, has conseguido hacer una vida, tienes un proyecto de vida muy, muy positivo, muy prometedor, muy halagüeño para el futuro y el resultado de que asumiste unos riesgos. Sí, la verdad es que también digo, pues México es un lugar de que se aprende mucho en cuestión de que crecimos con el crecimiento, o sea, crecimos cuando empezó el boom más la cerveza en México. Entonces, yo sí creo que es bastante triste que no se lleven las cervezas artesanales mexicanas a Europa o a esta parte de Europa, ¿no? Porque yo creo que mucha gente estaría muy interesada en probarlas. Primero, porque aquí encuentras cervezas pues muy buenas, excelentes, que difícilmente vas a encontrar un defecto en ellas. Son cerveceros que, bueno, ya están súper especializados y que tienen la más grandes las experiencias, ¿no? Pero a lo mejor también el que le ofrezcas a las personas acá, el que conozcan realmente el sabor de una cerveza artesanal mexicana, o sea, es un boom, porque van a estar interesados, aunque no sea la cerveza perfecta, hecha. Pero a veces también una cerveza que es realmente artesanal tiene sus bondades y se aprende mucho de ello, ¿no? A mí eso me pasa ahora que voy a México, de repente disfruto más las cervezas artesanales de allá. Claro. No le piden nada a las cervezas europeas. A lo mejor un poquito de diferencia de repente, pero nada más. Y además no hay que hacer un lado la importancia de la marca México. Cuando tú dices México allá, ya hay un mensaje intrínseco. O sea, hay una preconcepción de lo que somos. Y si tú dices cerveza mexicana, ya tienes el pie metido, abriendo la puerta, digamos. Es una buena idea para aquellos de ustedes que están produciendo cerveza, que puedan explorar esos mercados y en una de esas se llevan una agradable sorpresa. Déjame pasarte algunos comentarios. Primero los saludos. Pamela Cárdenas te manda a saludar. También Ale, que la acabas de mencionar. Ale está con nosotros siempre o muy frecuentemente nos hace favor de vernos y saludos. Y tú adelantaste casi intuitivamente una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué crees que no hay cerveza artesanal mexicana en Irlanda? Ya dijiste, pues sería genial que hubiera, ¿no? Sí, yo creo que por el monopolio que hay de la exportación y la importación, no sé mucho de eso. Y como dices, no hay que meternos en esos asuntos, pero sí es difícil traerlas. Sí. Pasa también que en la industria de la cerveza tal vez se piensa de manera preconcebida que exportar cerveza requiere que seas muy grande. Hay otras industrias en México que siendo bien chiquitito todavía puedes exportar. Piensa en los que exportan artesanías, en los que importan pequeños productores de café o de agave o de pinole o de... No sé, hay un montón de productos que sí se exportan porque en esa industria desde un principio se partió de la idea de que querían ir a esos mercados. En el caso de la cerveza, parece que hay consenso en que para meterte en ese berenjenal que significa exportar, tienes que tener un determinado tamaño. Yo creo que con todas las precauciones, en negocios siempre hay riesgo, pero con todas las precauciones a lo mejor valdría la pena explorar eso. Y ojalá pronto tengamos cervezas artesanales mexicanas, no solo en Dublín, no solo en Irlanda, sino en toda Europa y en todos los confines del mundo. Porque como dices, hay cervezas que están a la altura de las mejores del mundo. No cabe duda. Sí, así es. Sí, a mí... Oye, mira, perdón, dime. Ah, bien. Carlos Quiroga, el buen Carlos, te pregunta, ¿qué tal el movimiento del homebrew por allá? Algunos grupos de homebrew, que bueno, particularmente Dublín no es muy grande, entonces es un poquito más chico que Querétaro, no es una ciudad tan grande. Sin embargo, por ejemplo, pues hay muchos grupos que se reúnen particularmente en bares que pues ya conocemos. Aquí hay 78 cervecerías artesanales en Irlanda. Muchas ya son como más antiguas, por ejemplo, Porterhouse. Porterhouse es una cervecería donde Michael Jackson de Beer Hunter se sentaba a tomar una cerveza. Es un bar que está aquí a tres cuadras, está en Temple Bar. Entonces, bueno, sí hay un movimiento importante, pero así como aparecen, desaparecen. Y luego más con esto, pues están en peligro varias. No sé si contesté la pregunta, ¿no? Sí. Dices, a 3 cuadras de Temple Bar, uno de los bares más icónicos, si no es que el más icónico, no solo de Irlanda, del mundo entero. Cuando uno va a Irlanda hay que ir a ese lugar. Sí, ahora que lo comento, Héctor, pues es padre ir como turista y es padre tomarte una pinta, pero si realmente quieres una pinta, yo les recomiendo una pinta de cerveza Guinness artesanal. Ve a un pub viejo Y por ejemplo aquí, claro, en mi casa está Lord Edward, donde te vas a encontrar a los irlandeses de 70, 80 años tomándose su cerveza Guinness, viendo el rugby. Llegan ahí varios trabajadores, el constructor, todo. ¿Por qué llegan ahí? Porque la calidad de cómo sirven la Guinness les gusta. A mí me estaban comentando, claro, nos gusta aquí porque el barril está más cerca del tap. Y también los que sí sirven ahí, pues ya son gente muy tradicional. Entonces, bueno, si realmente... Cuando tienes esa exposición, cuando estás metido en esos estímulos, ya te fijas en esos pequeños detalles, la distancia de las líneas entre el tap y el barril y cosas de ese tipo, el tiempo que dura, que todo es todo un ritual, uh-huh, un poquito marketing, pero un poquito es cierto, hay un ritmo al cual la cerveza se debe servir, y eso es una cosa que el consumidor ya avanzado sí aprecia y sí hace que regrese al lugar. Mientras no demos ese paso, mientras pensemos que la gente va a venir y quién sabe si vuelve a venir otra vez la misma cerveza, seguiremos haciendo cervezas distintas, exóticas, con ingredientes raros y todo eso, y no vamos a tener al consumidor, este señor, que, para usar el eufemismo de moda, el de tercera edad, el irlandés ahí que ha vivido toda su vida en el mismo pueblo, en la misma cuadra, y va todos los días al mismo pub. No vamos a tener esos clientes, y esos clientes son los que sostienen. Obviamente que recibir turistas es bien agradable, no los vas a volver a ver nunca, te van a probar una cerveza tuya, nunca te van a volver a comprar. Si tú vendes cerveza, pues idealmente quisieras que las mismas personas estuvieran comprando tu cerveza una y otra y otra y otra vez. Me llama mucho la atención porque de una plática anterior que tuvimos, me mencionas, donde yo estoy, a 3 cuadras para acá hay tal lugar, a 5 para allá hay tal, estoy muy buena. En un radio de unas 10 cuadras de donde tú te desenvuelves en tu día a día, ¿cuántos pubs hay? Pues, híjoles, yo creo que en cada cuadra hay por lo menos 2 pubs. Entonces aquí, mira, si te preguntan una dirección, te van a decir... Sí, pasas el Cassidy's, das vuelta donde está el O'Neill, sí, todas las referencias son pop. Sí. En Dublín, sí, que es más chico que Querétaro, sí, hay por lo menos 800 pubs. Unos están abriendo, otros cerrando. Entonces, números impresionantes. La cerveza es muy grande y hay de todo tipo, desde pubs que tienen cervezas. Por ejemplo, este pub hoy fui y está vendiendo ahorita en growlers, litros, porque obviamente no puedes estar en el pub ni nada. Y es un pub especializado en cerveza artesanal, que traen de todas partes del mundo, pero es como tiene 3, 4 asientos y es todo. Entonces ya iban como gente que más conoce, también están los pubs que vas a ver deportes, todo. Hay para el momento que quieras. Y pues sí, hay como 2 o 3 en cada cuadra. Sí, y necesariamente eso hace que haya unos muy buenos. No se puede decir que todos son muy buenos, pero si hay 800, seguro vas a encontrar lugares excepcionalmente buenos. Sí, yo creo que además bien voy a hacer mi blog de puros pubs que voy visitando y palomeando. Bueno, no sé si conoces este señor que es originalmente de Argentina, que se llama el filósofo cervecero, Pivinit Filosof, que está en Praga, entiendo, en Praga. ¿Y qué hizo los posts? Y tiene un blog desde hace, no sé, 20 años. Ya tiene libros especializados en recorridos por pubs de la ciudad de Praga, en español, por cierto. A lo mejor tú puedes hacer lo tuyo en el caso de Dublín. Hay suficiente material. Sí, y la verdad es que también llegan personajes muy interesantes a los pubs. Eso es como increíble. Por ahí tengo un amigo que es holandés, que siempre que llega me dice, mira ya cuántas cervezas he probado en On Tap. Y tiene sus favoritas y no sé, ya cuántas miles y cuántos miles de pubs ha ido alrededor del mundo. Y él se dedica a ir a los pubs alrededor del mundo. Y es padre hablar con él, porque él te sabe decir, por ejemplo, ese vaso está sucio, no me sirvas en ese vaso, porque no me vas a ver igual. Entonces, también hay mucha gente que, así como te llega gente que no sabe, la cervecería, gente súper especializada. También por acá hay una maestra cervecera que después te va a pasar el contacto. Ella trabajó en Guinness como maestra cervecera, es mexicana y y ahorita ya está trabajando, creo que se asoció y está lanzando su propia cervecería artesanal. Qué interesante. Sí, la verdad yo he platicado con ella, que me la he encontrado 2 o 3 veces, y es una persona también que ya lleva mucha trayectoria por acá. Muy bien. Sí, te voy a agradecer su contacto porque son historias muy interesantes y muy motivadoras. Oye, Jessica, hablando de la empresa, la madre de la sombrilla que representa toda una serie de pubs, en uno de los cuales tú te desenvuelves, la cervecería de la bahía de Galway. Platícanos un poquito de esa cervecería en particular. Tú, hablando anteriormente, me comentaste, y no sé si eso sigue siendo así, que donde tú estás es de los pocos lugares en Dublín con una oferta sólida, amplia de cerveza, y que sin embargo se han apartado de ofrecer Guinness. ¿Sigue siendo así? Sí, no ofrecemos Guinness. El problema ahora que volvimos a abrir en julio fue que estaba lleno de locales, entonces de gente local que va pues a los pubs. Entonces el dueño del pub dijo, tenemos que poner Guinness porque no hay turistas y tenemos que ofrecerla. Pero fue bien chistoso porque cuando la pusimos ya nadie preguntaba por la Guinness. Ya todos estaban acostumbrados a tomar las otras opciones que tenemos. Tenemos una Nitro Stout que se llama Buried at the Sea. Entonces es la que ofrecíamos cuando teníamos Guinness, que es lo mismo, bueno, no lo mismo pues, es una cerveza artesanal, es más cafetosa, pero es nitrogenada, entonces es la misma idea con la espuma muy suave y bueno. Galway Bay es una cervecería que nace en el 2009. Son particularmente 2 personas, 2 dueños, Jason O'Connell y el maestro cervecero es Tom Delane. Entonces, bueno, ellos empiezan con un pub en Galway y empiezan a hacer cerveza en casa primero, después, bueno, ya brincan a hacer una cervecería, abren su primer pub y ahora tienen, en Irlanda, tienen pubs en Dublín, tenían uno en Belfast que cerró por la pandemia, tienen 7 en Dublín, 13 en Galway, 1 en Limerick y bueno, es prácticamente una de las cervecerías artesanales más grandes, de las 3 o 4 cervecerías más artesanales, más grandes en Irlanda. Y es padre porque la verdad es que estamos muy cercanos al dueño que siempre está yendo ahí y nos da mucha libertad, sobre todo a veces incluso hasta de elegir las cervezas que se van a poner en el tap. Tenemos 20 taps ahí en el bar, en el pub, más aparte se venden también, es lo que te digo, se venden latas, botellas, entonces muchas veces sí hay que poner atención a toda la variedad del menú que estás ofreciendo, ¿no? Claro. De esas 20 líneas, ¿cuántas más o menos son las de ustedes? Generalmente son 8. Las básicas que se tienen es una Pale Ale, que es altía, una Full Sail, que ha ganado premios pues hace varios años, porque fue de las primeras que lanzaron aquí en Europa, es una IPA. Tenemos una Double IPA que es Full Sail, Foam and Fury. Tenemos Bird at the Sea, que es la Nitro Stout. Y tenemos la Red Ale, que la Red Ale también es un estilo que a mí particularmente me gusta mucho y ofrezco mucho cuando la gente no quiere una Stout, pero tampoco quiere una Lager. Es una gran opción. Esas son las 5 que de cajón tenemos y ya después vienen las de temporada, que puede ser una sour, de repente por ahí se avientan a hacer una gose Y ya a partir de ahí, las otras líneas que tenemos, teníamos una línea de Sierra Nevada siempre, pero no sé, el contrato se terminó, algo así. De hecho, los cerveceros de Sierra Nevada vinieron el año pasado a Irlanda y a mí me tocó pues pasear a uno de ellos, a su esposa. Él está en El Chico, ahí en California. Entonces, bueno, la verdad, pues fue una experiencia padre. También se aprende, es la ventaja que se tiene, que estás en contacto con mucha gente que a lo mejor en algún momento ya hasta decir, ay, pues me gusta esta cerveza, ¿no? Y de repente tienes la oportunidad de conocer, pues, al que está detrás de estas cervezas que son muy famosas a nivel internacional. Claro. Dos líneas son para cervecerías alemanas, que es Erdinger y Fischers, que son cervezas también más fáciles de tomar y que se ofrecen cuando, pues sí, cuando el cliente como que no quiere tanto sabores muy, muy, muy fuertes o muy hops o muy especiales. Claro. Queda evidente que como marca, como empresa, aunque es una operación grande y por tanto compleja, tantas unidades abiertas, 7 por acá y 2 por acá y eso, pero que su catálogo lo acomodan a la ubicación. O sea, no todos los pubs de la misma cadena tienen la misma oferta todo el tiempo. No son las mismas 20 cervezas, digamos. Ajá. Sí, no. Tenemos las 5 de cajón, esas sí las tienen todos los pubs. Hay pubs que están ubicados en ahora sí que, pues, lugares que no son turísticos, que son más de, pues sí, áreas, ¿no? Donde vive la gente, los trabajadores. Entonces ahí sí se ofrece, por ejemplo, la Guinness, pero depende del mercado donde se esté ubicado el pop. Bien. Y por otro lado, veo que también, perdonen, veo que también incorporan oferta de cervezas, digamos, de moda, ¿no? Estilos que están vigentes por aquí, por allá, no necesariamente puros estilos tradicionales que los tienen su Pale Ale y tienen su Irish Red, pero también, y sus Stout, pero también tienen la Double IPA, también tienen la Gose y también tienen cosas así, pues sin duda. Y cuando dices, cuando reabrimos, hubo necesidad de meter la Guinness como una reacción al cambio en el mercado, es decir, no hay que perder de vista que lo que nos sostiene es el mercado. Hay que oír el mercado, hay que estar atento y reaccionar rápido a ello, ¿no? Así es, sí. Bien. Una pregunta que nos manda aquí Ale. Solo digo su nombre porque ya sabemos a qué nos referimos. Ale Mendoza dice aquí, ¿cuál es la diferencia entre un pub irlandés auténtico y los que hay en México que se dicen Irish pub? Sí, sí hay diferencias. Yo creo que básicamente o lo principal es el servicio. Los mejores bartenders del mundo, yo me atrevería a decir que son irlandeses. Desde la forma de cómo te atienden hasta cómo sirven o sea, las cervezas. Y ya lo traen, ¿eh? Desde que son 15 años y 6, los mandan a trabajar a los pubs y ya traen esta onda de que buen servicio, rápido y de buen modo. Todo junto. Entonces, yo no sé cómo le hacen de repente, digo, qué bárbaros. Y a veces los mexicanos decimos, no, es que nosotros tomamos. De verdad que si vieran a las mujeres irlandesas como toman, pues es impresionante, ¿no? Y digo mujeres porque, pues, a lo mejor pensamos, ¿no? Que pues una mujer se toma una copita, no. A mí eso es lo que me gusta, que como que no hay distinción y no es de que, ay, tú pediste la cerveza oscura y tú pediste la copita, no. Y bueno, eso sería uno. Sí. El ambiente es bien importante. A mí me ha tocado viajar a otras ciudades, a otros países de Europa con gente de Irlanda y lo primero que hacen es buscar un pub irlandés. Entonces, es como impresionante, oye, pero veniste a una ciudad, no sé, a España, Madrid, pues ve a las tapas. No, ¿dónde está el pub irlandés? Y ya se quieren ir porque para ellos es como otros pubs se les hace lento, se les hace que no está bien servida la cerveza o es muy poca o está caliente o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, se tiene esta fama y bueno, los pubs más famosos del mundo son irlandeses. No, sin duda, sin duda. Y les pasa como un poquito a nosotros, que luego nos quejamos de las taquerías americanas, ¿no? Que no son auténticas, que eso no es mexicano, que eso es, etcétera, ¿no? Pues digo, es natural. Dice aquí Artichelería MX, que siempre nos hace favor de vernos y a quien ya saludamos previamente. ¿El estilo favorito de los irlandeses? El estilo favorito de los irlandeses es el Nitro Stout. Pero ahorita me atrevería a decir que el IP, las IPAs, hablando ya en un contexto más de cervezas nuevas y artesanales, se están moviendo demasiado. Varias industrias que no son artesanales ya están metiendo IPAs y están como tratando de hacer como que es que son artesanales, pero son parte de de las industrias grandes, ¿no? Porque sí, un gran mercado ya busca, pues sí, consumir lo local. Sí, 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 sí. Es que estamos hablando no de un tipo de lugar, estamos hablando de una institución social. O sea, el pub es una cosa que va más allá de ser un lugar donde uno toma cerveza. Ahí se socializa, ahí se arregla el mundo, ahí se... No sé, tiene una profundidad, una historia, una tradición, o sea, no es fácil describirlo o definirlo con pocas palabras. Es mucho más que un lugar donde venden buena cerveza, es una experiencia, es un reflejo de cómo es una sociedad entera. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, mira, déjate cuento una historia. Yo también decía, bueno, ¿por qué la gente está siempre aquí en el pub, no? Y entonces me contaron que por ahí de los 70s, 80s, los edificios que se construyeron para las familias que vivían, pues no tenían sala. O sea, eran como puros cuartos y tenían un área común. Entonces como que la gente se iba a convivir a los pubs, las familias. O sea, eran las salas porque no tenían espacio en su casa, se construyeron como, pues ahora sí que, como decimos, para un... social, como una vivienda social que el gobierno apoyaba. Entonces todos iban a los pubs en las tardes a hacer su antesala ahí, y desde ahí también se empieza, bueno, no desde ahí, desde antes ya se tiene la cultura de la cerveza, pero ese es un factor que detona mucho la importancia social del pub. También pasa mucho que aquí hay gente ya mayor y muchas veces viven solos. Precisamente el gobierno les da lugares donde vivir, cuartos, en departamentos, perdón, en edificios. Entonces ahí pueden vivir varias personas ya grandes y su entretenimiento es irse al pub a platicar con los otros amigos y a ver el partido, las carreras de caballos, tomarse su cerveza. Y muchas veces... Y hablar mal del primer ministro y quejarse del sistema de salud. Y así somos, ¿no? Sí, y muchas veces cuando mueren, los únicos que van a sus funerales son la gente que los acompañaba en los pubs. Los que estaban en la barra junto con ellos todas las tardecitas. Uh-huh. Sí. Ahora, se vuelven unos personajes, particularmente en los pubs de las áreas rurales, semirurales, porque son pueblos de 500,000 habitantes y son los mismos tres señores que van todas las tardecitas, se vuelven un activo del pub. En una ciudad como Dublín eso es un poquito menos probable, porque llega gente de todos lados, de todo el mundo, pero sin duda ustedes tienen una base de clientes locales, pues que te los encuentres ahí 3 días de la semana. Sí, sí, sí. Si no es que los 7. No. Si no es que los 7, claro. Yo siempre digo, cuando hablamos de México como país cervecero, que sí hay una diferencia entre lugares cerveceros como Irlanda, en general el Reino Unido, con ciertos focos más aquí que allá, pero en general en el Reino Unido, y en Alemania y en República Checa, etcétera, y en Bélgica, que tiene que ver con el modo como consumimos. Voy a elaborar muy brevemente porque se trata de que nos compartas tú. La idea es que nosotros en México tenemos lo que llamamos consumo peligroso. Tú vas a un lugar de cerveza el lunes, el martes, y hay muy poquita gente, pero vas el viernes y el sábado y está lleno, y la gente aquí no toma nada lunes, martes, miércoles, pero el viernes se toma todas las que no se tomó. vis a vis, lugares como donde tú te encuentras, donde la gente prefiere ir 3 o 4 o 5 días de la semana a tomarse 2 o 3 pintas, 5 si tú quieres, pero no se están esperando que sea viernes para lo que en México llamamos reventón. La palabra es bien expresiva, o sea, nosotros tenemos esa manera de consumir, y para tu cuerpo no es lo mismo tomarte una cerveza diaria que tomarte 5 el viernes, para ilustrar el punto nada más. ¿Tú dirías que esa es la forma en la que la gente habitualmente consume cerveza? ¿Más días a la semana pero poquita cerveza? ¿O qué mezcla tienes de gente que prefiere ir y reventarse los fines de semana? Pues definitivamente es muy cierto lo que dices, o sea, incluso yo lo veo en mí, o sea, mi forma de vivir o de tomar en México es muy diferente aquí, sobre todo porque también yo creo que se trabaja, se pudiera decir, a lo mejor las formas laborales y todo son diferentes, entonces también los mexicanos somos como de, pues junto mejor todo, como dices, para irme a reventar jueves, viernes y sábado. Y yo cuando llegué aquí, pues me empecé, pues sí voy casi diario, me tomo una cerveza. Ahora no porque estuve un poco enferma, pero sí disfrutas el terminar, por ejemplo, una jornada. Muchas veces en el bar termino yo a las 2, 2 y media de la mañana, que casi siempre me toca cerrar. Y de default te puedes tomar 2 cervezas gratis, ¿no? Ahí, la que quieras, del draft, lo que escojas. Entonces, es padre porque ya te sientas con los otros compañeros, te relajas y te tomas tus 2 cervezas y te vas a tu casa y ya llegas al día siguiente a trabajar otra vez y es lo mismo. Sí, pero dejas la basura emocional allá afuera, no la llevas a tu casa. Yo creo que es hasta sano y necesario, o sea... Como dicen, no, claro, la fiesta todos los días, ¿no? Y luego más también pasa mucho que si trabajas en un bar, pues fácilmente puedes estar diario echando chévere, ¿no? Pero sí eso está sano de repente, tomarte una cerveza cuando terminas de trabajar. Y a mí me pasa algo muy particular. Cuando tengo un día pesado, me gusta mucho tomarme una cerveza stout. No sé por qué, pero... Dependiendo de cómo... Yo te entiendo, La única diferencia es que a mí me gusta tomarme un stout aunque no haya tenido un día pesado. Déjame regresar a lo que nos hacen favor de comentar por medio del chat. Eduardo Chávez manda saludar. Gracias, Eduardo. Tenemos un asunto ahí abierto que lo vamos a concretar. No doy detalles, no es el momento. Ale Méndez, ¿y los pubs irlandeses de Europa sí tienen buen servicio? Bueno, para ser breve, creo que lo que Jessica nos resumió es que para los irlandeses no. Probablemente para nosotros sean por encima del estándar, pero a los ojos de un irlandés, probablemente nunca van a encontrar fuera de Irlanda un pub que les satisfaga al 100%. Alma Sandoval, ¿qué cervezas son las que tú prefieres y en particular por qué, Jessie? A mí, cuando empecé, me encantaba la Stout y las Porters. Se me hacían cervezas con mucho cuerpo, siempre buscaba como cervezas con mucho cuerpo. Después me fui a las IPAs porque, bueno, pues ya ven que hubo como un boom y una moda y todo el mundo era IPAs y entre más lúpulos le ponía, pues más padre estaba, ¿no? La situación y todo. Y ya ahora, pues... el estilo que a mí particularmente más me gusta es el Red Ale, que es generalmente lo que me gusta tomar. Aquí hay una cerveza que se llama Smirix. Smirix es parte de la cervecería de la empresa que maneja Guinness Storehouse. Pero bueno, ahora ya hay como varias cervezas artesanales que son Red Ale acá. Y a mí es ahorita como el estilo que estoy tomando. Particularmente mi cervecería favorita es una cervecería de Dinamarca que se llama Tull y hace muy buenas stouts, hace muy buenas cervezas, muy complicadas, yo diría, sí son bastante complicadas. Sí. Es conocida en México. Sí, ¿están en México? Sí. Es conocida, no son fáciles de conseguir, pero sí llega algo. También, sí, sí. Por ahí de repente de Estados Unidos me gustaban estas de Evil Twin, que ya hace tiempo que no he probado, pero bueno, y las cervezas belgas también me gustan mucho. Claro, claro, claro. Otra tradición distinta. Sí. Distinguimos escuelas belgas, inglesas o británicas o de las islas británicas y desde luego checas y desde luego alemanas. Y en estos tiempos que corren, pues de Estados Unidos. Muy bien, ya nos contestaste, bueno, contestaste a la pregunta que amablemente nos plantea Alma Sandoval. Carlos dice, Carlos Quiroga, por supuesto. Dice, ¿existe movimiento de mujeres cerveceras? ¿Qué tal la participación de las mujeres en las cervecerías? Sí, hay bastantes mujeres en cervecerías y managers de bares que están a la cabeza del mando de hombres. Evidentemente, aquí pues le tienes, como yo como pasa en todos lados, le tienes que entrar a todo, desde cambiar el barril, todo. Pero particularmente un grupo de mujeres no había hasta hoy, porque las mujeres catadoras de cerveza me invitaron a comenzar un grupo aquí en Dublín. Entonces, pues ya tenemos ahí como planeados varios eventos aquí, desde luego para gente de Latinoamérica que está radicando aquí en Dublín, pero también para empezar a incorporar mujeres que están en el medio y que, bueno, son de diferentes partes del mundo. Y es una gran oportunidad y eso, por ejemplo, a mí me emociona mucho. Pues ahora sí que sentarme en una mesa y presentar diferentes cervezas y explicarlas. Y bueno, estudiarlas también y ahora ponerlo en un contexto más internacional, pues va a ser muy interesante. El problema del COVID ahorita, pues evidentemente nos tiene un poco atados de las manos y todo esto, pero esperamos que ya el año que entra arrancar y poder hacer un grupo sólido, pero si no hay grupos así como ya. Como pero ya tú lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer, no. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. A ver, dice aquí, Carlos, espero que la respuesta haya sido satisfactoria para ti. Ale, de nuevo, dice, ¿en qué se parecen al pub inglés? Quiero suponer que la pregunta es, ¿en qué se parecen el pub inglés y el pub específicamente irlandés? Bueno, lo que pasa es que el servicio del pub inglés, del tradicional pub inglés, es más tardado. Ellos lo que hacen, o bueno, lo que yo he observado que hacen es que sirven la Guinness y la sirven y se esperan. ¿La dejan descansar? A que la Guinness tome forma. Y entonces hay una fila de gente atrás. Sí, entonces ellos esperan, ya después la aportan y creo que todo va relacionado con el servicio. Ya. Creo que en ofertas son más o menos similares en términos de número, de que no número, pero variedad, estilos y todo eso, más o menos lo mismo. Pero sí, ese ritual del servicio de la Guinness lo han llevado a un nivel de sofisticación que es, pues, francamente admirable. Yo no sé qué tanto eso que podemos decir que es hasta una exageración, pero cuando se hace bien, la experiencia sí es muy gratificante. Así es, sí. Y uno tiene derecho a reclamar si el servicio no fue bueno. Sí, claro. Bien. Dice aquí, Carlos Quiroga opina que los pubs es un espacio fraterno. Sí, lo son. Como las cantinas. Sí. Las tradicionales. Claro. Matt, el gran Brian Love, Jess, Ned te manda saludos. Ned, para aquellos que no están familiarizados, porque esto parece que es una charla entre familia. Qué bueno que sea así, me gusta mucho esta calidez. Ned te manda saludos. Para los que no están familiarizados, Ned es el perro de la familia de Brian Love, de él, pues. Sí. Así que te mandan saludar, Jessica. Y conviví mucho de hecho aquí lo tengo, mira. A Ned. Ah, mira, 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 qué interesante. Aquí tengo, me traigo, luego recuerdo cosas y bueno, ya evidentemente me tomé la cerveza, pero ajá. Pero aquí me traigo luego así recuerdos y obviamente pues... Qué buena onda, qué buena onda. Dice aquí, Ale, ¿toman más whisky o cerveza los irlandeses? Más cerveza, pero cuando ya están llenos o cuando... por decir que ya, pues sí se toman un whisky. O sea, la cultura del whisky aquí es otra cosa que, bueno, es otro tema de no terminar porque precisamente pasa lo mismo con la cerveza. Yo tengo una oferta de whiskies, yo creo que tengo 40 whiskies en el bar atrás de mí. Hoy en día ya sé más de whisky, hoy en día ya sé la diferencia entre un bourbon y el whisky de escocés y el whisky irlandés, bueno, no técnicamente, pero ya te sé las marcas, ya sé a lo mejor dónde se producen y pasa lo mismo. Van las personas que representan a los whiskies y entonces ya te explican que este es un whisky joven, que este es un whisky que es más caro porque tiene no sé cuántas maltas y es más puro. Y tengo una oferta, sí se toma el whisky, también, digo, la verdad es que sobre todo a los estadounidenses llegan también a pedir mucho whisky. Es un mercado que como turismo, pues vendemos más, bastante a ese mercado. Hay que ofrecer lo que el mercado quiere, ¿no? Y digamos que es un poquito, algún segmento de tu mercado consume whisky para lo que los especialistas, los expertos, los científicos llaman el desempance. Sí, sí, digo. Es que esa palabra solo se pudo originar en nuestro país, la verdad. Bueno, sigamos. De México, ¿cuál es tu cerveza favorita? Y me pego con la pregunta porque viene de la misma persona. ¿Qué es lo que más disfrutas de Irlanda? Híjoles, está difícil decir en México cuál es mi cerveza favorita. Aparte luego ya como que de repente se me borra. Pero bueno, pues me podría ir como también, recuerdo que ya ahorita no sé si sigan produciendo, por ejemplo, Carlos, que la conspiración, ¿sabes? Tengo también dos. Jackie de Fundadores hace muy buena cerveza. Me gusta mucho su cerveza. Obviamente las de Brian Love, la Carajillo Stout fue un parteaguas también, yo creo que en los estilos que realmente se hicieron pensados y que llegaron para quedarse y que aparte forman parte de, pues de nosotros, de la cultura de tomar carajillos, ¿no? Entonces fue ahí un buen mix, una buena propuesta y yo creo que sí, yo creo que de las cervezas que más me gustan podría ser también las cervecerías del norte, Wendland, las mujeres catadoras que están con la cachonda, es que Maltesa, Jessica, que también es una persona a la que yo admiro mucho, tuve la oportunidad de estar también con ella, con Randy Mosher, con Olachea, como juez invitada, yo no soy juez, pero me invitaron a un concurso de Slow Beer y tuve la oportunidad ahí de que los mejores me enseñaran a catar cerveza y me enseñaran cómo ellos califican las cervezas y es un ejercicio bien interesante porque incluso como aficionado de la cerveza te das cuenta que es todo un mundo el entrar a ser juez en un concurso y cómo se disfruta y que a lo mejor te empiezas a poner más atención en los aromas, en cómo los defectos. Entonces fue muy padre esa experiencia porque precisamente Jessica se sentó al lado de mí y me empezó como a coachar. Y sí se te queda esa espinita de, oye, pues a mí me gustaría también estudiar, ¿no? Para ser juez o estudiar para hacer este tipo de ejercicios. Digo, en mi caso hasta ahí quedó, pero es una muy buena experiencia que todos deberían de hacer ejercicio, todos los que les gusta la cerveza en su casa deberían de agarrar lo que tengan, el manual de la BJCP o lo que quieran y hacer el ejercicio de comprarse su IPA, su Red Ale, su Stout y empezar a tratar de degustar y encontrar los sabores. Claro, claro. Para dar un poquito de contexto, para quienes no conocen todos los nombres, Jessica mencionó a Jacqueline, dijo Jackie, Jacqueline Albino de Fundadores. Ella ya estuvo en este programa, busquen en Facebook o en YouTube el canal de Oficio Cervecero y van a verle una entrevista muy interesante. Aunque Jackie es la cara visible de la cervecería, pues detrás o junto con ella está su esposo Noé, que hacen muy buenas cervezas. También mencionó a Brian Love, a Matt, y a la cerveza que la define como una cerveza parteaguas, la Carajillo Stout. Matt también ya pasó por aquí, los invito a que vean ese episodio. Hablamos de ese tema concreto de la Carajillo, porque para mí también fue una cerveza que se volvió icónica. Cuando tú hablas de esa cerveza, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y las diferentes iteraciones que ha hecho, hoy día tiene una etiqueta evolucionada de su Carajillo Stout original. Me falta Jessica, ojalá que pronto acepte una invitación para estar con nosotros. Yo también, como tú, la admiro mucho, sé que ha hecho mucho, sé que está haciendo mucho y sé que tiene una carrera brillante por delante, porque Jessica es una mujer muy joven, brillante, con una inteligencia chispeante, y que estudia la cerveza, todas las características que le permiten estar en donde está y llegar hasta donde quiera. Ojalá que pronto esté con nosotros aquí. Pues bueno, contestaste ahí de tus favoritas de México, y creo que con eso estamos desahogando lo que nos están planteando aquí. Oye, Jessica, yo te había planteado que limitáramos un poquito la plática, pues un poquito, porque pues ya tienes tu tiempo, ¿no? Ya no son horas, como decían mis tías. Pero pues yo estoy encantado de estar platicando contigo y parece que la gente que hace favor de vernos también no se han ido. O bueno, no sé, a lo mejor llegaron unos y se fueron otros, pero bueno, el tema es que aquí siguen y nosotros les agradecemos encarecidamente. Para ir cerrando, Jessica, tú tienes una carrera ya de varios años, dos vertientes principales en el área de servicio a la industria, etcétera, todo esto que hemos hablado de pub y eso, pero también hay una faceta que para mí es bien importante, porque tú eres de las muy pocas hoy día, y creo que fuiste de las, si no fuiste la primera, fuiste de las primeras dos o tres, no solo mujeres, que para mí eso no tiene nada que ver que seas mujer o que seas hombre, pero de las primeras personas que en nuestro país tocó el tema de la cerveza, no desde la elaboración, no desde la producción de cerveza, sino que escribiste sobre eso, tienes artículos, tienes publicaciones y tienes un concepto que se llama Amamos la Cerveza, que pues se entiende que como estás allá y parte de tu trabajo actual te complica un poquito darle seguimiento y eso, pero a mí me gustaría que nos compartieras tu experiencia, sobre todo porque hoy día a mí me parece que hay una hasta sobreoferta, yo diría, de contenidos de temas cerveceros en las redes. Yo me incluyo en esa lista. Este canal tiene poco tiempo que lo retomé, aunque pues como ya dije antes en la introducción, pues yo venía haciendo podcast desde el año 2007, creo, o algo así. Ya estamos hablando de hace 13, 14 años. Pero hoy día pues hay ofertas y hay seminarios y webinars y cursos gratuitos y talleres presenciales y catas que se llaman virtuales. Hay un montón de oferta de contenidos, pero tú empezaste con esto hace mucho y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue tu experiencia, qué sugerirías para aquellos que tienen interés en desarrollar el tema, qué sí, qué no, qué nos puedes compartir. Pues mira, Amamos la Cerveza, yo creo que fue la única vez en mi vida que he sido periodista. Realmente, porque yo de formación soy periodista, pero pues nunca ejercí, sí trabajaba reportera y así, pero realmente el momento cuando yo dije, yo quiero hablar de este tema, fue cuando comencé el blog con mi amigo Alejandro Camargo de Amamos la Cerveza. Después de probar mis primeras cervezas, enamorarme, todo esto, sí tuve esta curiosidad de saber la historia de la cerveza y sobre todo como de... Mi fin último era ponerlo en papel. Era hacer una revista en papel, no blog, no nada de esto, de circulación sobre cerveza artesanal, que no tuviera espacio la cerveza comercial. Y nunca lo tuvo en Amamos la Cerveza. No porque yo esté peleada con tomar una caguama, pero porque sí creo que se tenía que hacer un... tenía que ser importante tener esa característica. El blog, lo primero que yo hice fue generar contenido de calidad. O sea, desde fotografías, stock. En ese tiempo estaba la Asociación de Cerveceros en Querétaro. Y bueno, evidentemente yo iba ahí. Tú fuiste la primera entrevista que yo hice para el blog. Yo recuerdo que me preparé como 2 días y no muy bien ahora que... Pero fui a entrevistarte, me abriste las puertas de Hércules en ese tiempo que apenas empezaba y que no estaba el Beer Garden, no era, o sea, lo trendy que hoy es o lo fancy que vas y te tomas una cerveza, lo grande que está y desarrollado. Y recuerdo que yo cuando llegué dije, bueno, esto de la cerveza artesanal no es una moda como muchos decían, y llegó para quedarse y crecer y debe de ser, debe de existir un medio como los periódicos que se queden plasmadas todas estas historias. Y yo creo que ese fue el espíritu más que nada de Amamos la Cerveza. Poner ahí todo lo que se pudo, artículos, fotografías, ir a cubrir eventos, participar en el desarrollo de los eventos. En ese momento comenzaba que Mariachela, los Oktoberfest, y era la primera vez que se estaban dando eventos importantes de cerveza artesanal. Entonces yo creo que Amamos la Cerveza llegó en un momento clave, periodísticamente hablando, porque se empezó a hablar también más sobre cerveza artesanal. Hasta hoy en día... Yo no, luego, otra cosa, hubo una revista que era Brew World de Maximiliano Alonso, en la cual yo participé también, hice algunos artículos, estaba muy bien hecha la revista. Y ahora sí que el sueño de Maximiliano era, yo creo que como el mío, que se imprimiera y que se distribuyera. Es difícil, evidentemente, sacar una revista al público. Como dices, es como todo. Pues se necesita invertir, se necesita inversión, se necesitan patrocinios. Ya va más allá de tu bolsillo, porque pues, por más que tú le pagues al fotógrafo por ir a cubrir una nota, que yo siempre lo he hecho, hasta hace poco pago fotógrafos de mi bolsillo y me piden, por ejemplo, en la Ciudad de México, oye, vamos a lanzar esta cerveza. Tengo un amigo fotógrafo en México, le deposito y le digo, oye, ve, mándame fotos, por favor. Porque yo creo que es importante si realmente, quieres hablar sobre esto, ¿no? Ponerle calidad a las cosas. Entonces, pues es un poco desilusión que no exista. No sé, yo ya no sé si en México existe una revista de cerveza artesanal hoy. Aquí en Dublín no la hay, o aquí en Irlanda. Sí, bueno, es un medio complicado. All About Beer, por ejemplo, no, creo que sí, All About, acaba de cerrar en Estados Unidos. Pero cuando uno ve esos países, cuando tú recibes las revistas cerveceras, pues de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, páginas y páginas y páginas de anuncios. Del que vende el sanitizante, el pHímetro, de todo. Y cuando ves un concurso, y cuando ves un congreso, una expo, ni alcanzas a distinguir los logotipos de tantos patrocinadores que hay. Ponen el póster y ponen un chorizo ahí de logotipos. Aquí nosotros estamos dormidos con eso. Dormidos. Los patrocinios no llegan, No es una queja, estoy reflejando una realidad y de hecho yo hago esto con mis propios medios y lo hago porque yo quiero y no estoy esperando que nadie venga a decirme esto y lo otro. No, no va por ahí. Yo estoy reflejando una realidad a partir de una comparación. Hay lugares en donde esto sí se puede hacer, sí hay proyectos periodísticos sobre cerveza que son viables. Otro apunte que quiero hacer, yo sigo muchos escritores de cerveza porque tienen una visión que a mí me fascina, pues. El trabajo de investigación, no escriben opiniones personales sobre que esta cerveza tiene notas de café y que no sé cuánto, no necesita ser periodista para eso. Cualquier persona que tome una cerveza que huele a café, seguramente va a ser capaz de decir que huele a café. El tema es, sigo a muchos periodistas, a muchos escritores de cerveza específicamente, y muchos de ellos, sus artículos están basados en documentos que recuperan de investigaciones periodísticas. De cómo era la receta de Fielers de hace 170 años y cómo eran las notas del cervecero de no sé dónde y todo eso. Esa historia está documentada en estos casos y aquí no lo estamos haciendo, siento yo. Sé que la tecnología evolucionó, que ya hay otros formatos. Yo tengo una inquietud acerca de los formatos actuales. Un libro lo puedes leer siempre, sin necesidad de tecnología. Ahí van a seguir los libros. Muchas de las cosas, y a mí me pasó, yo todos los podcasts que publiqué por un periodo de casi 4 años, los subí a una plataforma y hoy no están disponibles. Si tú quieres, fue una tontería de mi parte, acepto la parte de mi error, pero mi punto es, la tecnología evoluciona y los formatos se vuelven incompatibles y al rato vas a necesitar una computadora viejita para poder ver esto que estamos haciendo ahorita. Yo por eso creo que tu esfuerzo por tener una revista en versión impresa es digno de toda admiración. Desde luego, la viabilidad de un proyecto así se ve muy comprometida en el entorno nuestro, en donde no hay todo lo que dijimos, patrocinios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues por ese motivo yo quería hablar de este tema en particular de Amamos la Cerveza. Yo espero que el proyecto no se duerma, que siga ahí, entiendo tus compromisos actuales, lo que estás haciendo, pues hay que vivir, hay que seguir haciendo cosas, no siempre se puede uno dedicar indefinidamente a proyectos de este tipo, pero pues por lo pronto ya hay una historia, ya hay un resultado, tú ya lo hiciste, tú ya sabes por dónde sí, por dónde no, y ojalá se den las condiciones para que ese proyecto se reactive y alcance su máximo esplendor. Es mi deseo, es mi anhelo. A mí nada me gustaría más que tú pudieras seguir haciendo esto, porque hay muy poca gente que se dedica a esto y hay muy pocos lugares donde los cerveceros, los productores de equipo, todos los involucrados en esta cadena se pueden expresar. Toda mi admiración, Jessica. Muchas gracias. Sí, ¿no? Y como dices, el trabajo de documentar e irte para atrás y realmente hacer una investigación y no nada más googlear la información, o sea, sino realmente irte a investigar, que sea fidedigno lo que, pues sí, la verdad es un trabajo titánico y muy admirable de la gente que lo hace, y ese es el periodismo, y el periodismo se puede ejercer sí, en cualquier cosa, en cualquier ramo, y siempre resulta atractivo. Es como, yo me acuerdo, las National Geographic, que mi abuelo tenía toda la colección desde 1960. Y entonces las tienes ahí, como tú dices, o sea, están en tu librero y cuando quieras vas y las checas. Y es una idea romántica, evidentemente, pero bueno, esperamos que en algún momento se pudiese dar un fenómeno así. Ojalá que sí, ojalá que sí. A mí me queda muy claro tu amor por la cerveza, no solo por el tema de Amamos la Cerveza, sino por cómo afrontas tus responsabilidades laborales, cómo te has mantenido en contacto con la industria en México a pesar de estar tan lejos y donde las cosas ocurren a otro ritmo, con otra intensidad, etcétera. Pues yo sí encuentro mucho valor en eso. Vamos a empezar a cerrar esto, nomás termino con algunos comentarios aquí. Dice Carlos Quiroga, felicidades Jess, te manda un fuerte abrazo. Luis Coronel, felicidades, interesante plática. Carlos piensa que sin duda eres una de las expertas cerveceras de México. Yo pienso lo mismo que Carlos. Ale, gracias por responder a todas mis preguntas. Estamos para eso, Ale. No es ningún esfuerzo, no es ningún mérito. Eso, nosotros lo hacemos con todo gusto. Esperamos que nadie se quede con dudas aquí. Pues mi muy querida amiga, porque yo me siento orgulloso de decir que tú eres mi amiga. Te felicito por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo. Te deseo lo mejor. Por favor, cuídate mucho. Sabemos que las cosas no están bien en temas de salud pública, pero sabemos que vamos a librar esto si nos seguimos cuidando, etcétera, que es una recomendación y es un deseo. Ojalá que pronto estemos hablando en pasado de este tema de la pandemia, pero desde luego no nos podemos descuidar. Ojalá sigamos en contacto. Me ha dado mucho gusto saludar contigo y es más que evidente que no me quiero despedir, pero tenemos que hacerlo. Como siempre, la despedida la dejo en voz de nuestro invitado. Si quieres dar un mensaje para la gente que nos hizo favor de ver. Sí, pues mi mensaje es que me vengan a visitar y se tomen una cerveza conmigo. Yo los llevo a los mejores recorridos de pubs aquí en Irlanda. Y bueno, pues que sigan consumiendo cerveza local. Siempre se puede llevar uno bastante buenas sorpresas y si no, pues se aprende de ellas, pero lo más importante pues es fomentar la economía local pues de nuestro país o de donde estemos viviendo. Claro, esa oferta de un recorrido por los pubs que valen la pena ahí en Dublín es de la categoría de lo que en El Padrino dicen, una oferta que uno no puede rechazar, ¿no? Aquí estamos, bienvenidos a todos los que gusten venir después de esta pandemia. Aquí los recibimos con mucho gusto. Pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por tu disposición para estar aquí. Hasta estoy a punto de pedirte una disculpa por hacerte que estés tan tarde, pero pues yo creo que ha sido muy motivador, muy inspirador saber de tu trayectoria, de tus experiencias, de lo que has tenido que vivir, positivo y no tan positivo, pero que te tiene donde estás, una mujer muy plena, muy triunfadora, que está haciendo algo que buscó desde hace mucho tiempo y que lo consiguió con creces. Te felicito y te agradezco. Y a ustedes, mis amigos, que nos hicieron favor de ver, pues, ¿qué más me queda decir? Que les agradezco mucho. Gracias, están haciendo que el canal crezca. De lo que se trata es de crear una comunidad en donde la gente que ya hizo cosas en la industria nos las comparta para ayudarnos a que todos los demás tomemos ideas, tomemos notas de precaución de lo que no debemos hacer, de lo que no vale la pena hacer y también pues para inspirarnos, para hacer nuestra propia historia. De manera que les agradezco mucho. Recuerden que los espero aquí cada jueves a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México. Jessica, me dio mucho gusto. Sigamos en contacto y recibe un fuerte y muy afectuoso abrazo. Muchas gracias, igualmente. Besos. Hasta luego. Hasta luego.